¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Este encuentro semanal que tenemos a través de la pantalla de CCTV Canal 6, con esta propuesta que tiene que ver con algo del deporte motor. Y hoy vamos a tener las informaciones de las categorías Top Race, vamos a hablar del Supermotar, del Rally Federal, de las categorías del Sur que corrieron en Colón. También vamos a hablar del Procar 4000. El retorno de Néstor Gardinali. Vamos a recordar y rememorar el triunfo de Mauro Colabelardino en el Gran Premio Juan Milán en Zárate, en la categoría de karting denominada Paco, el Turismo Nacional y la actualidad del karting Norvac, que tiene fecha recién el 29 de octubre en Pergamino. El próximo domingo las elecciones, entonces no habrá diversión, habrá diversión, pero no habrá propuesta de diversión nocturna en cuanto a organización, a un baile, por ejemplo. Entonces va a explotar el viernes las Palmeras Bailables con el Tigre Goro y Matías y los Elegidos. Día viernes, recordando que el sábado no hay baile, ¿sí? Y como siempre, Cine Cervantes, desde hoy jueves, dos grandes estrenos. Condorito, la película, cómo no recordar a Condorito, y Geotormenta, la propuesta semanal y siempre con estrenos de Cine Cervantes. El automovilismo zonal de Fedenor no está pasando un buen momento y si llegamos vamos a hacer un análisis de algo de lo que nosotros pensamos, de lo que se nos ocurre y de que pronto, siempre con la idea de que pronto mejore. En cuanto a parque estamos hablando, que está difícil, que no se puede, bueno, pero hay pilotos que emigran a otras categorías. ¿Por qué? Bueno, trataremos de analizarlo si es que tenemos tiempo y si no, será la propuesta para otra oportunidad. El material que hablábamos anteriormente, lo ofrecido para esta noche. Y en cuanto a actividad deportiva, se reduce al día viernes y sábado, porque en La Plata habrá TC Mouras con la vuelta de Ayrton Micerda y el TC Pista Mouras estará corriendo Lautaro Lanzi en esa categoría. Esto es desde hoy jueves, ¿sí? Que ya comenzó de alguna manera la actividad, viernes y sábado. En cuanto al orden internacional, Fórmula 1 y Motos GP. Y hablando del TC Mouras y del TC Pista Mouras, para el año venidero, la CTC ya trabaja y ya piensa, porque desde abril, mayo, lanza la categoría de camionetas bajo el seno de la CTC. Va a correr con la misma reunión, van a correr el mismo fin de semana que corre el TC Mouras, el TC Pista Mouras y en el mismo escenario. Esto ya está en marcha, ¿sí? Hay mucha gente trabajando respecto a este proyecto de la ACTC. Bien, vamos a hacer la primera pausa, nos acomodamos y ya comenzamos con toda la información. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas. Ahora 12 y 18. Grupo Testa. Mascota sabe. Gaspari Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspari Testa Autos, Avenida Virginia Gemme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299.
LMF, somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente. Con programación y duplicación de llaves. Obtención de códigos. Tallado de llaves por código mecánico. Venta, codificación y reparación de controles remoto originales. Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por la pizza es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y bolognese. Y todo está muy rico. Busca la esquina. Busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. César Bartolino, responsable del lavadero El Galpón, ya está anunciando su nueva dirección. Muy pronto se va a trasladar a la Valle 320, un lugar que ha quedado espectacular realmente. Lavadero El Galpón de César Bartolino, próximamente en la Valle 320. El teléfono es 1566-3826. Nos acompaña Centro Integral del Automotor en Avenida Hipólito Yrigoyen 611. Teléfono 1549-3028, Herrería CIJ en Gutiérrez Paz 248, es Gutiérrez Paz, esquina Nicaragua. Además, realizan automatización de portones. También nos acompaña Néstor Gustavo Contreras, Electricidad Industrial en Mirita de la Valle 245. Xterra Bikes, bicicletas, unas bicicletas espectaculares realmente, para Rural Bike, para Mountain Bike y también bicicletas para niños, nos lleva a la presentación de la Top Race, donde se corrieron dos finales. Fue en Oberá, en la provincia de Misiones, donde decía Gustavo Taddei finalizó quinto en la primera final y Guillermo Ortelli terminó en el séptimo puesto. El triunfo fue de Agustín Canapino, dejando atrás a Altuna y Azar. Está en duda la clasificación de Mariano Altuna por la barra estabilizadora. Canapino ganó esta final, seguido de Altuna, después Diego Azar. Cuarto, Ricardo Rizzati. Quinto, muy buena tarea, Gustavo Taddei. Sexto, Matías Rossi. Séptimo, Guillermo Ortelli. Octavo, Antonino Sganga. Noveno, el Pato Silva. Y décimo terminó el Rafa Morgenstern. Un décimo llegó el auto de la escudería de Gustavo Taddei, que conduce Diego Aventín. En la segunda final ganó Matías Rossi, seguido de Franco Girolami y de Caito Rizzati. Luego Altuna, quinto Matías Rodríguez. Más atrás, Josito de Palmas, Ganga, octavo, Gustavo Taddei, otra vez finalizando en el top ten. Luego Ponce de León y décimo, Agustín Canapino. En esta oportunidad, Guillermo Ortelli terminó décimo segundo y a Diego Ventín décimo octavo. La próxima será el 12 de noviembre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, corriendo junto con el Turismo Nacional y ya hay chispazos con la ACTC con esta fecha conjunta. Veremos qué sucede. Y como hablamos anteriormente, ya la ACTC trabaja en una nueva categoría, en camionetas, para la temporada 2018. Volvemos a la actualidad de la Top Race. Esta final ganada por Agustín Canapino, una vez más, quedándose con una victoria en esta categoría.
siendo el campeón, el titular de la misma. Y en esta primera final, repito, con las muy buenas tareas de Gustavo Tadei quinto y de Guillermo Ortelli en la séptima ubicación. Final de la competencia para la primera final que se corrió en Oberá con el auspicio de Xterra Bicicletas, Xterra Bike, junto a nosotros y junto al deporte motor. Muy bien, Los Pampas, servicios, aplicación de poliuretano con máquina de última tecnología. Nueva dirección, Tristán Lobos 265, teléfono 1540-6506. También nos acompaña Lobal, movimientos de suelo, 1547-7252 y Cardoso, alambres de calidad. Además, ofrece postes de quebracho, venta de materiales. Llame al 1540-1181. Nuevo informe en MotorPress, auspiciado por nuestros amigos de Paddock. Saludamos a Matías Aliega en Avenida Antártida 107, teléfono 422-595. Para decirles que el 9 de julio se presentó la categoría Supermotar en S1, S2. Estuvieron presentes los saltenses Nicolás Mayale y Luis del Castillo. En la final 1 ganó el juninense Jerónimo Castelli, Mayale fue tercero y del Castillo séptimo. En la final 2, victoria también de Castelli, seguido por Nicolás Mayale, del Castillo terminó sexto. Por suma de tiempos ganó Jerónimo Castelli, seguido de Nicolás Mayale, Walter Agüero tercero, cuarto Pablo Ingala, quinto Carlos Ruggiero, luego sexto Simón Cabarcos, séptimo Luis María del Castillo y octavo Willy Coma. Esto fue el 9 de julio, el Supermotar se hizo presente y aquí lo trajo Paddock Motos, Avenida Antártida 107, 422-595. Llamalos al 1567-0685. En Facebook también lo encontrás en Paddock Motos de Matías Aliega, con oferta de Bajac, Rouser, Beta, Corben. Buenas marcas, muy buenos modelos en Paddock Motos, junto a MotorPress y junto al motociclismo. Bien, Héctor Gali, electricidad rural, industrial y domiciliaria, llame al 1546-3950. Saludamos también a Taller de Damián Escobar, mecánica en general, en Córdoba 30. Y también a Escobar Hermanos, contratistas rurales, quienes están a su servicio. Córdoba 30, teléfono 1566-8787. Saludamos en general a la familia Escobar. Pausa, el MotorPress. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas.
Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Agradecemos tanto a quienes nos acompañan como a Titi Block, trabajos de mecánica pesada y liviana. Titi Block está en Salta 356, teléfono 1544-2350. Transportate con los mejores. Transporte El Rafa, de Ezequiel y Santiago Rafael, en América 147, teléfono 1547-1448. También nos acompaña Taller de Diego Aravano, Renta Car en Liniers 121, junto a Motorpress, y el Pamperito Saltense, mezcla y molienda de cereales, alimentos balanceados en Arufe 175. Junto a Víctor Floco navegamos rumbo a otra información. Información de que tiene Alubras Total y Móvil de Pumas Alto con el Rally Federal Fuenchi Vilcoy. Dos campeonatos juntos, el Rally Federal y el Rally Marisierras. 120 binomios se hicieron presentes y Alejandro Levy, con problemas en el día, finalmente pudo resolver y se llevó a la general del campeonato federal. Mientras el uruguayo Fernando Cáceres terminó segundo. Una clase A que verdaderamente crece y mucho fue para Luciano Volatti. Segundo Gastón Croco y tercero Juan Soria. Prematuramente tuvo problemas y abandonó el oriundo de Salto, radicado en Rojas. Hablamos de Mauro Minetti. Gran categoría la N7 que sacó chispas. Finalmente fue para Sebastián Araguas. Segundo Sergio Rosconi y tercero Pablo Franza. Luis Marín fue el dueño de la N3. El experimentado Víctor Solmi terminó segundo y tercero Luis Bereciartu. La N2 con gran protagonismo de saltenses fue para Joaquín Lopetegui. Segundo, Lucas Radice. Tercero, Néstor Paino. Luego terminó José Bellido, Francisco Martorelli, Guillermo Botassini. Corrió con un Ford Fiesta, es oriundo de Tigre, y tuvo como navegante a José Luis Centorame. Séptimo, Martín Seco. Octavo, terminó Maisonave. Noveno, Claudio Garabano, navegado por Oscar Moreno con su auto representando a Salto. Y décimo terminó Bruno Marino. Ah, qué bien la pasaron los muchachos, ¿eh? Fíjense ahí, al asador para no desperdiciar. Y tenemos on board también, domingo por la mañana, por los caminos de Chivilcoy, y con dron, completitos, con el informe del Rally Federal. Mariano Segura debutó en el federal y se adueñó de la N1. Pablo Nonati sigue sumando y terminó como escolta de Segura. Y tercero también, uno que anda bien y se mete siempre en los puestos de importancias. De importancia hablamos de Enrique Cores. Solmi gritó campeón después de su tarea en la N3, el San Pedrino, navegado por Nerea Solmi. Levy con el Mitsubishi, una carrera espectacular. Junto al Marisierras, el Federal descolló por los caminos de Chivilcoy. La próxima será en Ramallo. Si mal no recuerdo, 12 de noviembre. Ahí veíamos a Enrique Cores. Auspiciado por nuestros amigos de Pumas Alto para sus estaciones de servicio en ruta 191, kilómetro 93.5, y en calle Buenos Aires de nuestra ciudad. Pumas Alto, estaciones de servicios
para su lubricante. Además, Lubrax Total y Móvil. Bien, muy buen informe, buenas imágenes del Rally Federal en este MotorPress junto a todos ustedes. Nos vamos a hacer una nueva pausa, vamos a vender y ya volvemos. Verdulería y carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y carnicería Los Amigos, en Dardo La Falce 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, en la apertura hablábamos de una actividad deportiva limitada, si se quiere. Porque, bueno, ya hoy comenzó el TC Mouras y el TC Pista Mouras con la presencia de Ayrton Miserda, que vuelve con la Dodge, y de Lautaro Lanzi en el TC Pista Mouras. Van a estar corriendo las finales el día sábado. También se anuncia la Fórmula 1 en el plano internacional, 15ª fecha en Austin, en Estados Unidos, y las MotoGP estarán corriendo la 15ª fecha del año en Japón. Taller de chapa y pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, cerraduras, alza cristales, colocación de parabrisas en Libertad 890. También nos acompaña JIM Transportes y Servicios Viales. Llame al 1546 5019. En Sun Infinite te ofrece, o tienen para vos, polarizados antivandálicos. Avenida Dardo La Falce 115. Nuevo informe, el MotorPress, y tiene que ver Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca en el balneario La Chiquita, en Mayor Burato Beach. Un lugar espectacular, además una pesca para no perdérsela. Nos metemos en las categorías del sur. 90 pilotos se hicieron presentes en la 7ª fecha del calendario anual de las denominadas categorías del sur. Fue en el Emilio Raibet de la ciudad de Colón. En turismo Fiat 128, y tenga presente los nombres que voy a dar, tanto en esta como en otra categoría, y después les voy a decir por qué. En turismo Fiat 128 estuvo presente el equipo Rectificación Díaz, de responsable de nuestro amigo Federico Díaz, con dos autos, de uno del saltense Maximiliano Cardinale y el otro radicado en nuestra ciudad, el arroyeño Elías Di Santo. La final repitió tercera al hilo de Pablo Serra, el colonense,
Segundo, un coterráneo, Marcelo Fernández. Tercer lugar para el de Chacabuco, Mario Di Penda. Cuarto, Juan Manuel Baigorria. Quinto, Facundo Viginelli. Sexto, Ignacio Juan. Séptimo terminó el colonense, ex-karting, Federico Polini. Octavo, Jonathan Benítez. Noveno, Nicolás Muselli. Décimo, Héctor Ferrarello. Undécimo, Pablo Sabino. Décimo segundo, Elías Di Santo. Décimo tercero, Héctor Sánchez. Décimo cuarto, Daniel Marosia. No clasificaron Ignacio Padrani, Jonathan Rubíes, Julio Martorelli, Diego Ferreri, lamentablemente Maximiliano El Corcho Cardinale. En la categoría turismo agrupado se hizo presente el saltense Jorge Marino, con la mala fortuna que en la vuelta 1 lamentablemente tuvo que desertar por problemas en el motor. En entrenamientos, Marino había estado cuarto. La final fue para otro colonense, hablamos de Gustavo Antunes. Segundo, de Ramallo, Leandro Sanasi. Tercero, Martín Castillo. Cuarto, Roberto Mascaró. Quinto, Martín Canulo. Sexto, Gustavo Sartori. Séptimo, Martín Goicochea. Octavo, Roberto Teibo. Noveno, Leo Vidano. No clasificaron Mario Bussi y Jorge Marino. Otras clasificaciones. En el TC2000 ganó Norberto Goss. En el santafesino, TC santafesino, Adrián González. Y en la fórmula santafesina ganó Joaquín Álvarez. En la promocional 1100 fue victoria de Sergio Galván. ¿Por qué digo de tener en cuenta los apellidos? Porque son familiares a zonales de Fedenor. Pablo Serra, Fernández, Di Penda, Polini, Héctor Sánchez, Di Santo, Padrani. En agrupados, fíjense, Antunes, Sanasi, Castillo, Mascaró, Canulo, Teibó, Vidano, Joaquín Álvarez, Walter Bochatay, Gonzalo Giuli. Son todos, presentó Don Carmelo este informe. Son todos nombres que tienen que ver, nos quedamos en negro, ahí volvimos. Son todos nombres que tienen que ver con las categorías de Fedenor, que no están corriendo ahí y optan por otro lugar. Bueno, hay que ver, hay que analizar ese tema. Si es que queremos que las categorías de nuestra zona estén mejor. ¿Por qué no quieren correr? Bueno, a ver, hay que empezar a trabajar en eso. Bueno, este momento fue presentado por Posada Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca, servicio de luz las 24 horas, televisión, internet, freezer. Llama al 0291-4919-166 o a característica de Salto 1555-5646. Esto es en el balneario La Chiquita, en ruta 3, kilómetro 781, en Mayor Burato Beach, en la provincia de Buenos Aires. Ahí pasando un poquito Bahía Blanca. Están sacando, pero hasta cansarse, ¿eh? Esto es en Posada Don Carmelo, tu lugar de descanso y pesca. Bien, a ver, vamos con la gente de Rectificación Díaz, que tiene información para nosotros. Rectificación Díaz atiende motores diésel y nafteros, está ahora en Charras 370. Tenemos que hablar del Procar 4000, donde Diego Chao ganó y logró el campeonato en la octava fecha del Procar 4000, precisamente en la clase A. Fue, como lo hace habitualmente, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Una mañana fantástica, puro sol, donde Néstor Gardinali clasificó octavo. La primera serie lo vio ganador al piloto de Villavoz, Diego Chao, seguido de Federico Larroque. En la segunda batería ganó Leonardo Olmos. Fabián Nowak finalizó segundo, más de un segundo. Y Gardinali terminó noveno. También una tarde espectacular en el Autódromo Capitalino. La clase A disputó su final a 14 vueltas, donde
Diego Chao largó desde el mejor lugar, tomó el liderazgo y nunca más lo soltó hasta ver la bandera de cuadros, y además consagrándose campeón de la temporada 2017 con la Chevy del equipo Martelli Competición. Tercer título que consigue Chao en la categoría, importante. Segundo terminó Bruno Di Nuzzi, que había largado séptimo. Y el último escalón del podio lo consiguió Federico Larroque, que tuvo un gran fin de semana con la Dodge número 14. Luego arribaron Leonardo Olbos, Marcelo Mascaró, José Eguía, Ezequiel Gómez, Andrés de Miguel, Guillermo Borla, décimo Walter Viegas. Más atrás, Fabián Novak, Claudio Ruiz a una vuelta, con vueltas menos Carlos Musante, Gustavo Fuglioli, Roque Claps, Néstor Gardinali y Lucas Larroque. Esto fue en Buenos Aires, en el marco de la octava fecha, presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros. Nueva dirección en Charras 370. Hay que analizarlo. Vuelvo a las categorías de Fedenor, pero la categoría del Sol está muy bien, con 90 máquinas y con saltenses corriendo la misma. Pausa y ya volvemos. Grupo Testa dio un gran salto y llegó con las mejores promociones en neumáticos Firestone. Conócenos en Avenida España 599. Te ofrecemos la mejor financiación con tarjetas, ahora 12 y 18. Grupo Testa. Sabe. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fruta, todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico, te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Atención, Titi Block es mecánica en general, atiende autos, camionetas, camiones y tractores. Llamalo al 1544-2350. A quien tenés que llamar también es a Mauro Anchaval. Venta exclusiva para comerciantes, excelente oportunidad. Pago diario, llamá que te visitan, 1546-3683. Levanta Cristal Salto, atiende a tu auto como se merece. Cierres centralizados, alarmas, tableros. Dejan tu aire acondicionado como nuevo. Visítalos en la nueva dirección, José Hernández y México, en Villa Retiro. Teléfono 15 59 87 11. Javi Autos,
donde conseguís usados como nuevos. Acercate a Avenida Italia 99 y conocé todas las propuestas. También nos acompaña Ferretería El Bicho, que tiene para vos estas excelentes ofertas. Látex más un fijador más un enduido, 1.550 pesos. Manguera rollo de 15 metros, 95 pesos. Lámparas LED de emergencia, 139 pesos. Y anteojos transparentes, 38 pesos en Ferretería El Bicho. Soda y agua PM de Mario Sánchez y Marcos Givelli en Moreno 809, 1551 67 52, nos presenta y nos hace revivir el gran triunfo que tuvo Mauro Colabelardino en la categoría 150, cuatro tiempos de Paco, a propósito de la octava fecha, el gran premio Juan Milán, donde se puede ver el inicio de la competencia con Falivene adelante, Pais también haciendo una buena carrera, también Peirano. Cuarto se encontraba Mauro Colabrardino hasta que una maniobra excelente lo deposita en el primer lugar del clasificador, el cual no iba a abandonar hasta la victoria. En ese sector, en la vuelta siguiente, también haciendo buena carrera, en el sexto puesto, Gianni Di Mantova, que tuvo como invitado Ignacio Vivian, y en la final de invitados terminó segundo Vivian. Uno que estuvo presente, Cristian Sibori, con el karting de Jairo Rossi, y Malcolm Plastina, que no estuvo con fortuna. Bueno, ese es el momento donde Mauro Colabelardino, de afuera hacia adentro, logra la primera posición, alistados por el Bordacar, y se va a ir rumbo a la victoria. Después, en la suma de tiempos, Ezequiel Pais y Pablo Jiménez se quedaron con la victoria. Mientras vamos reviviendo entonces la final ganada por Mauro Colabelardino. Vivian, invitado por Gianni Di Mantova en la general o en la suma de tiempos en la Copa Juan Milán, terminaron en el segundo puesto. Un desempeño también para destacar, donde decíamos, Pais y Jiménez alzaron los trofeos. Pais fue segundo en la final de titulares, mientras que Jiménez fue cuarto. Gianni Di Mantova, formando dupla con Ignacio Vivian entonces, Di Mantova fue sexto en su final y Vivian terminó tercero como invitado. Alberto Peirano había podido quedarse con el cuarto puesto en la de titulares, mientras que su invitado Facundo Crosta fue sexto. Y de esa manera terminaron en el tercer escalón del podio. Ese es Jairo Rossi, el piloto de Capitán Sarmiento, piloto titular del invitado Cristian Sibori, el saltense, que pudo arribar al final de la competencia. La imagen de nuestros colegas de Boxes Car, junto a nuestro colaborador Matías, y Mauro Colabelardino con el 102, con nuevos colores, buzo rojo con vivos blancos, rumbo a los últimos metros del trazado zarateño, en donde revivimos, rememoramos esta gran victoria del piloto de salto, que el año 2018 lo verá en otra categoría de karting también, en la divisional, en Paco, digamos, pero en otra divisional. Ahí va Mauro Colabelardino rumbo a la victoria. La revivimos en Motorpress, gracias a la gentileza de Soda y Agua PM, que cuidan los que vos tomás, de Mario Sánchez y Marcos Givelli. Llamar al 423-857, bandera de cuadros. El final, la gran victoria de Mauro Colabelardino. Ahí lo vemos llegar también
a Gianni Di Mantova. Presentó Agua Soda Vinos PM en Moreno 809. Bien, una victoria realmente espectacular, la de Mauro Colabardino y el excelente trabajo también de Gianni Di Mantova. Di Mantova, como lo nombra en la transmisión nuestro colega de Voz Sectal. Bien, para el fin de semana ya está en acción el TC Mouras con Ayrton Miserda que vuelve y el TC Pista Mouras con Lautaro Lanzi, esto es en el Roberto Mouras de La Plata. Me preguntan por algunas fechas para que tiene que ver con nuestra región. 29, el karting Norvac en Pergamino. El mismo fin de semana corre el karting del oeste en Chacabuco. El 4 y 5 de noviembre corre las categorías de Fedenor de autos en Varadero. ¿Sí? Algunas de las que tenemos y que las recordamos. 12 de noviembre, Rally Federal en Ramallo. Bien, nueva pausa en Motorpress y ya volvemos, dale. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros. Más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Barclay Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Acá, con Connie y Mica. Acá, con Mario. Acá, con Gonzalo. Acá, con Vale, Nico y Tincho. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades con la más amplia cobertura médica y atención en los centros más prestigiosos. Desde hace 45 años, ponemos la salud en primer lugar. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud, cobertura médica integral. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Bien, Matías Canapino, el más rápido en el TC Pista Mouras. Y décimo, Lautaro Lanzi. Sin tiempos, Ayrton Miserda. Está inscripto Miserda en lo que hablamos de su retorno al TC Mouras. Para desde hoy jueves hasta el día sábado. Se corren el sábado las finales de las categorías en el Roberto Mouras de La Plata. El turismo nacional siempre es ocasión de buenos espectáculos. Y Emanuel Moriatis hizo un gran negocio al conseguir el triunfo que necesitaba para pelear por el campeonato. Ahora es líder y tiene la victoria. Tiene 3 puntos de ventaja nada más sobre Mariano Werner, que fue escolta en esta oportunidad. Bueno, a ver, gracias a la gentileza de la Providencia, tienda de comestibles en 1780, disfrutamos del turismo nacional. Castellano,
perder el tercer lugar. Mariano Werner, Balfour, va el misionero, se defiende el de Paraná, el Fiat de línea y el Ford que va por afuera, cuando lo van buscando también a Pernía, cuando aparece Jerónimo Tetti con el Chevrolet Cruz número 13, Castellano delante. Así vemos como Pernía va perdiendo algunas ubicaciones, van saliendo todos del curbón. ¡Ay, Pedrito, sacalo! Bueno, lo pudo sacar bien Castellano, que saca diferencia en los primeros metros, en la primera vuelta de carrera. Aquí va doblando hacia la izquierda, este es Werner que lo va buscando Moriarty. Regula frenos Mariano y no le dio ninguna chance Castellano al potencial ataque de Manuel Moriarty en la largada. Lo quiere comer el zorro de Paraná, Mariano Werner. Así se van metiendo en la recta y van cumpliendo por primera vez los 4.265 metros. Ya van buscando el curbón cuando hace una maniobra defensiva Fontana, cuando va Werner por afuera buscándolo a Moriarty. Santero también, el que quiere superarlo a Kulovic, va Mariano Werner por afuera Werner, superándolo al campeón, en plena recta Pernía lo va aguantando a Jerónimo Tetti, va al extraño de Lobería, cuando una vez más va Moriarty, por afuera, medio auto a favor para el campeón, será en esta, si lo aguanta, ay, casi al roce, va, Moriarty, aguantalo Moriarty, me pongo de pie. Aplaudan, no dejen de aplaudir, señoras y señores, hay un nuevo segundo, se llama Emanuel Moriarty, a lo guapo, por afuera en el curbón. Mientras Santero lo intenta y lo pasa a Carlos Okulovic, otro cambio posicional notable, la maniobra de Emanuel Moriarty. Si en algún momento les dije que fue fácil la superación de Werner a Emanuel Moriarty, ahora para decir cuando se queda Bessone. Tito Bessone, qué trabajosa y eficaz fue la manera en que Moriarty lo supera a Werner. Estamos en la última vuelta, en el último circuito, en los últimos 4.265 metros, para que este señor cante victoria. ¡Viva el mago Emanuel, el mago de Lanús, el campeón de la categoría! Si negocia el curbón cuando va Pernía por afuera. Pernía que quiere podio, va por afuera en la lucha con Julián Santero. Va el subcampeón, el mendocino volador que se defiende, el Focus por delante del Civic. Ataque el Honda y el campeonato lo tiene Moriarty adelante. Moriarty con la victoria, Werner también, la Rauri, Castellano y Pernía, todos ganaron. Olvidarse de eso, de que todavía no ganaron. Todos quieren el campeonato. Moriarty viene para ganar. Neutralizó Moriarty el avance de Werner, puso en el freezer la diferencia. Sigue siendo un segundo a favor del campeón. Tocó la tierra, viene jugado Moriarty, sabe que Werner tiene restos, pero esto se termina, señores. Ahí está Pepe no la puede creer. ¡Qué carrera loca! Parecía que la perdía cuando largó segundo, cuando tuvo que luchar con Werner, cuando quedó tercero. En la maniobra del fin de semana y puede ser la del año. Lo buscó a los guapos por afuera con Werner. Los problemas de Castellano hacen que ahora Moriarty venga para ganar. La emoción de Pepe, la emoción de Marto. Aquí viene el campeón en la última curva. Lo espera la bandera cuadro. Va a ganar Emanuel. Va a ganar el mago de la luz. Va a ganar Emanuel Moriarty. ¡Ganó! La Providencia, tienda de comestibles en Avenida Mitre. El saludo a Oscarcito Polidoro por la atención de siempre. Y veíamos una definición espectacular de la clase 3 del Turismo Nacional con una maniobra de colección de Manuel Moriarty cuando pasa a Werner y después, producto de la deserción de Castellano, logra la victoria. Culminado el segundo entrenamiento en La Plata, en el TC Mouras, el más rápido, Ricardo de Gaumois, 19º Ayrton Miserda sobre un total de 27 pilotos. En el TC Pista Mouras, el más rápido, Matías Giffrey en el segundo entrenamiento. Y noveno está Lautaro Lanzi, el piloto Xterra, el piloto de nuestra ciudad. Vamos a hacer una nueva pausa en MotorPress y ya volvemos.
Verdulería y Carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y Carnicería Los Amigos, en Dardo La False 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Atención, la diversión con las palmeras bailables mañana viernes. El Tigre Goro y Matías Los y Los Elegidos. No hay baile el día sábado, ¿no? Y la gran oferta de Cine Cervantes. Grandes estrenos todas las semanas con Dorito te ofrece en esta oportunidad. Bien, nos vamos a ir a el informe que tiene que ver con las categorías del karting Norvac, que corrió días atrás con pilotos invitados, presentado por Pino Hermanos, ferretería Pino Hermanos, ferretería y bulonería en Avenida Mitre 610. Les cuento, la categoría juvenil tiene como líder en el campeonato a Leandro Caso, el piloto de Ramallo, con 203 puntos. Segundo, Francisco Pontacuarto, con 157. Tercero, Santiago Roldán, 152. Cuarto, Gonzalo López, 94. Quinto, el piloto Soda y Agua PM, Facundo Sánchez, tiene 88. Y sexto, Valentino Trota, con 64. La 150 Master, el piloto de Los Toldos, Mariano Orejón, el puntero 162. Segundo, Eugenio Lowling, tiene 155. Tercero, Marcos Kanakowicz, 140. Cuarto, Mario Acosta, con 99. Quinto, Eugenio Lizalde, 63. Está lleno de reciferos entre los cinco, ¿eh? Hablamos de Lowling, Acosta y Elizalde. Décimo, está el Rulo Gutiérrez, tiene 37. Décimo segundo, Daniel Benestante, 25, al igual que Javier Fanuse. La 150 Senior lidera, y con amplio margen, el Toto Lordi, el piloto de Junín, tiene 185 puntos. Segundo, el pergaminense Basílico, 123. Tercero, Martín Terré, con 116. Cuarto, Facundo Razzi, tiene 100. Quinto lugar para Nereo Villa, con 77. Sexto está Luis Dundic, el piloto de Salto, con 76. En Procar, el líder, Federico Pallero, 118. Segundo, el Nacho Espiga, el campeón, 103. Tercero, Guillermo Tilitú, de Pergamino, con 65. Cuarto, el piloto Federico Viola, del Viola Racing, tiene 46 puntos. Quinto, el piloto Electrometal, Luca Graceli, con 44. Décimo, Osvaldo Selkovic, con 43. Décimo tercero, el piloto Puma Salto,
Juan Ribelucia tiene 41. Nuestro amigo Isla, Mauricio Isla, está vigésimo primero con 39. En máster internacional lidera Omar Lacana, 115. Segundo, Mario Bernasconi, a tan solo 5 puntos. Tercero, Gastón Eterovich, tiene 83. Cuarto, Di Benedetto, tiene 75. Quinto, Michelangelo, con 41. Y atención, que la Supermaster está fantástica. Jorge Basílico, el campeón, tiene 122. A 6 puntos está Daniel La Tota Fernández. Tercero está Hugo Lioy, a 10. Cuarto, Diego Cardoso, no estuvo en Pergamino en la última, 96. Quinto, Diego Liaudat, el piloto de Varadero, con 86. Décimo séptimo está Fanuse, con 15. Y décimo octavo está Joselo Centorame, con 14 unidades. La próxima será en Pergamino el 29 de octubre. Auspició Agua y Soda PM de Mario Sánchez y Marcos Givelli. Bien, nos vamos a dejar para otro día el tema de el análisis de las categorías de Fenor, por qué le faltan pilotos. Muchos, muchos han emigrado a otras categorías. No es que no tienen el dinero ni el tiempo, van como todos peleándola, pero están corriendo en otras categorías, muchachos. Abrir los ojos. Se está quedando sin autos las categorías de Fedenor. Es una pena realmente, corriendo habitualmente en Varadero, en Colón, en Arrecifes. Una pena realmente, cosa que no nos pone bien y que no nos da gracia para nada. Al contrario, si lo analizamos es porque queremos que se recuperen. Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado. Está Víctor Floco junto a nosotros haciendo este Motorpress y prometiendo para la próxima semana, Dios mediante, claro está, un nuevo programa y con menos actividad, porque recordemos que es acotada la actividad para el venidero fin de semana, pero siempre hay material, siempre hay información y tratamos de tenerla aquí en Motorpress. Han sido muy amables, gracias a nuestra carpeta publicitaria y hasta pronto.